Hola, mi nombre es Rosemary Rodríguez. Hola, mi nombre es Jefferson Núñez. Somos estudiantes de la Universidad del Cauca. Este proyecto es una práctica de la materia Circuitos Digitales 2, dictada por el ingeniero Fernando Aparicio Urbano. Nuestro proyecto se basa en el desarrollo de el clásico juego de la culebrita, o también llamado Snake, y para ello utilizaremos el microcontrolador 16F877A. Para la visualización de la culebrita utilizamos una matriz de LEDs de 8 filas por 8 columnas para ser conectadas a los puertos de 8 bits del microcontrolador. Ahora hablemos un poco del funcionamiento de una matriz de LEDs. Bueno, como toda matriz, consta de unas filas y de unas columnas. La técnica para encender un LED en la matriz está en colocar un 1 en cualquiera de las filas, en cualquiera de las 8 filas, y colocar un 0 en cualquiera de las columnas. De tal manera que si coloco un 1 en esta fila y coloco un 0 en la columna, también 0, entonces prendería ese LED de la esquina. Lo mismo sucedería con cualquiera de los demás LEDs. Bueno, una vez conocido el funcionamiento de cada uno de los componentes, procedemos a implementar otra serie de elementos que permiten el buen funcionamiento del circuito. Aquí tenemos la matriz de LEDs, tenemos el microcontrolador, que en este caso es el 16F877A de Microchip, y podemos ver una serie de resistencias que están conectadas en este caso al puerto C del microcontrolador. Estas resistencias van conectadas también a las filas de la matriz. Lo que me hace este puerto es enviar los unos hacia este. El puerto E está conectado hacia los cátodos de cada uno de los pines de la matriz con el fin de mandar los ceros. Entonces la intersección de cada uno de los unos de este puerto me genera o me prende un LED con la intersección del cero que envía este puerto. Por este lado podemos ver un cristal de 4 MHz que me genera la frecuencia de oscilación para el funcionamiento del microcontrolador. También podemos ver 4 pulsadores que son utilizados en este caso para la dirección de la culebrita, en este caso derecha, izquierda, arriba y abajo. Están conectados de tal manera que me envíen unos unos al microcontrolador, ubican unas resistencias. En este caso estas resistencias son de 100 ohmios y estas resistencias son de 10K. Y por último tenemos el pulsador de reset que me resetea el microcontrolador. Este es el código ensamblador para el juego de la culebrita. Inicialmente creamos todos los registros que vamos a utilizar más adelante. También asignamos una especie de seudónimos a los puertos C y B y a los pines que vamos a utilizar como entradas de pulsadores para facilitarnos la creación del código. En inicio hacemos la configuración de los puertos, puerto A como entradas, puertos B y C como salidas, configuración del timer que más adelante utilizaremos. Limpiamos todos los puertos que creamos anteriormente al iniciar el programa. Creamos una posición inicial para la cabeza, aquí la creamos. También creamos una posición inicial para la comida que va a ser fija, que va a estar denotada por estos valores. Llamamos com, después de com, llamamos comida. En comida ya se me van a dibujar los valores de com, o sea, me los transfiere a los puertos, entonces ya me aparecen en la matriz.
Después de eso, limpiamos filas, que si limpiamos filas ya no me va a aparecer nada en la matriz. Por lo tanto, cuando yo llame pared y empiece a asignarle valores a columnas y a filas, no me va a generar ningún error. En pared lo que hacemos es dibujar la pared de la matriz. Entonces dibujamos columna por columna y fila por fila. Una fila, después otra, después una columna, después otra. Y en cada dibujo comparamos la posición, si la posición de la cabeza está ahí, para que en ese caso se pierda. Entonces, la posición de la cabeza va a estar dada por un registro que se llama columna y por otro registro que se llama fila. Entonces utilizamos los bits menos significativos de estos registros para compararlos con los bits menos significativos de los registros que me guardan la pared. En ese caso, si son iguales, se pierde en el juego y me va a una subrutina que se llama perdiste. Después de eso, aquí nos limpiamos unos contadores que hemos llamado comida columna y comida fila en caso de que ya hayan llegado a 4, porque para generar el aleatorio utilizamos unas tablas y esas tablas son pequeñas, entonces no, si ellos exceden este valor nos generaría un error en el programa. Después de garantizar que ellos no vayan a ser mayores a 4, vamos a una subrutina que se llama pulsadores inicio. En pulsadores inicio lo que hacemos es, inicialmente hacemos lo mismo, verificamos que los registros que me van a generar la posición de la comida no excedan el valor de 4, y nos empezamos a preguntar qué pulsadores están activados. En el inicio se restringen que no se pueden detectar los pulsadores que me van hacia la pared, debido a que en la posición inicial la cabeza está junto a la pared en una esquina, solo va a tener dos opciones de arrancado. Después de que venimos a pulsadores inicio y retornamos, en caso de que no se haya utilizado ningún pulsador, se me genera un bucle aquí infinito y él me va a estar repitiendo esta misma acción muchas veces. Por lo tanto, me va a aparecer encendidos todos los LEDs que antes hemos mencionado, que son la posición inicial de la cabeza y la posición inicial de la columna. Aquí lo podremos ver en Isis, este estado inicial. Si no presiono ningún pulsador, se me va a mantener el estado inicial. Este va a ser el estado inicial comida que asignamos y este va a ser el cabeza que asignamos. Esta va a ser la pared que generamos. Después de generar la posición inicial, lo que hacemos es proceder a las subrutinas de la detección de los demás pulsadores. Inicialmente solo hicimos en el estado inicial. Ahorita vamos a crear varias subrutinas para la detección de pulsadores en varios casos. En el primer caso llamamos una subrutina pulsadores sin izquierda. En este caso, inicialmente vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes para verificar que los contadores que me van a estar incrementando para generar la señal aleatoria de la comida no me excedan el valor de 4. Entonces, si ya son 4, los reseteamos nuevamente. Y lo que hacemos es detectar cada uno de los pulsadores indicados. En el caso de que yo esté en pulsadores sin izquierda, significa que la culebrita está girando hacia la derecha. Por lo tanto, si le hundo izquierda, ella no se tiene que devolver, así que no es necesario que lo detecte. Entonces voy a detectar solo el pulsador arriba o abajo, de manera que si detecto derecha o izquierda, ella no me haga nada, simplemente continúe donde está. Aquí, dependiendo de qué pulsador esté activado, va a la subrutina que cada pulsador tiene asignado para su movimiento. Eso hacemos con cada uno con la otra subrutina, que va a ser pulsadores sin derecha cuando la culebrita esté girando hacia la izquierda. Hacemos lo mismo con los contadores de la señal aleatoria y la filosofía es la misma en la detección de los pulsadores. Después hacemos pulsadores sin arriba, que va a tener en base el mismo principio. Aquí hacemos incrementar uno de los valores que me va a generar la comida aleatoria. Y hacemos exactamente lo mismo que en las anteriores. Acá en pulsadores sin abajo también hacemos exactamente lo mismo.
que significa que la culebrita está yendo hacia arriba, por lo tanto, si yo no voy a poder devolverla, así que no me va a detectar ni el pulsador hacia abajo ni hacia arriba porque ella ya está yendo hacia arriba. Una vez hecho la detección de los pulsadores, hacemos las subrutinas de la dirección, las subrutinas que me van a mover la cabeza de la culebrita. Inicialmente utilizamos este registro llamado pull press, que es el que me va a guardar la posición del pulsador, del último pulsador que se ha pulsado. Entonces, cuando el último pulsador que se haya pulsado sea el que me da el camino hacia la derecha, lo guardo en 1. Acá llamamos los valores iniciales de la cabeza, que son fila y columna. Estos fila y columna siempre van a estar fijos y me van a mantener la posición de la cabeza actual. Entonces los trasladamos aquí a nuestros puertos para que los dibujen la matriz. Llamamos una subrutina que se llama comparar. Esta subrutina comparar lo que me va a hacer es decirme si la comida es igual a la cabeza. Entonces acá comparamos registro con registro. El registro column comida, que me guarda los valores de la comida actual, y columna, que me guarda los valores de la cabeza actual. También comparamos fila, la fila de la comida y la fila de la cabeza. En caso de que sean iguales, llamamos una subrutina que se llama nuevo com. En esta subrutina lo que hacemos es generar ya nuestra señal aleatoria para la comida. En esta subrutina lo que hacemos es tener unas tablas aquí con valores fijos, los cuales con la intersección de ambas me van a dar un LED encendido en la matriz, que va a ser nuestra columna. Entonces lo que hacemos es, bueno, resetear, como lo hacemos siempre, esos contadores en caso de que ya su valor haya llegado a 4. Porque como vemos, nuestra tabla es pequeña y si excedemos ese valor es posible que el código nos dé algún error. Entonces lo que hacemos es que cada que decodificamos el valor que tenga cada contador en ese instante, y lo que hacemos es moverlo a los valores actuales de comida, que son column comida y column fila. En ambos casos siempre utilizamos un registro para columnas y otro para filas, que me van a dar la intersección, y esa intersección es la que me va a dibujar un punto en la matriz. Después de que llamamos nuestra subrutina com y que ya tenemos asignados a los registros que me guardan la posición actual de la comida un nuevo valor que va a ser aleatorio porque no sabemos cuál es, ya que se están incrementando esos contadores con cada pulsación, o en caso de que no se pulse nada, se me van a estar incrementando también.